Amigos, bienvenidos a En la Ruta. Se confirmaron nuevos traspasos para la temporada 2020 del World Tour. Vincenzo Nibali, a través de sus redes sociales, anunció oficialmente que será corredor del Trek Segafredo a partir del 1 de enero del próximo año. Después de pasar 3 temporadas con el Brain Mérida, el italiano confirma su negociación con el equipo de licencia estadounidense e italiana que desde hace más de 2 años estaba detrás de Nibali. Con Vincenzo también se va su hermano Antonio y ante la salida del escualo llega el español Mikel Landa. Esta noticia fue confirmada la semana pasada y hoy Movistar, que no habla de los que se van sino de los que llegan, anunció a Henry Marx, este joven talento español que viene corriendo por la escuadra belga de CUNY Quickstep, que junto con Marc Soler estarán como capos de equipo en las principales carreras. Esto quiere decir que el Movistar se refuerza de españoles y aunque no hablan de todos los rumores que hay de la salida de Richard Carapaz para Ineos, ni el corredor ecuatoriano ni el equipo inglés confirma que se dio ya la contratación. Tampoco el Movistar habla de la salida de Nairo Quintana y de Wiener Anacona como fue noticia durante el pasado Tour de Francia. Se habla que los dos colombianos irían al equipo francés Arkea Samsic, pero esta noticia tampoco ha sido confirmada ni por corredores ni por la escuadra. También se hablaba de que el Arkea haría una especie de fusión con el Katusha Alpecin, que anunció su retiro definitivo del World Tour al no contar con su principal patrocinador para la próxima temporada, pero el equipo suizo, el Katusha, negó por completo esta versión. Es decir, que el Arkea sigue siendo equipo profesional continental y el Alpecin, el Katusha Alpecin, pierde su licencia como World Tour al retirarse por completo. Otro cambio que también se anuncia mucho y no se ha confirmado es el de Tom Dumoulin para el Jumbo Visma. Esta escuadra holandesa también se quiere reforzar a como de lugar de solo holandeses. Ya tienen a Steven Kruiswijk y una gran legión de corredores jóvenes de Países Bajos que estuvieron representando muy bien en lo que fue el Tour de Francia y en el Giro de Italia, apoyando a Primo Roglic. A pesar de que Tom Dumoulin no se recupera por completo de la caída que tuvo en la etapa 10 del Giro de Italia, que lo ha tenido por fuera durante el resto de la temporada y que tampoco va a estar presente en la Vuelta a España, la escuadra holandesa está muy interesada y es casi un hecho de que Tom Dumoulin deja al Team Sunweb. En cuanto a los velocistas, se confirmó el paso de Elia Viviani al Cofidis y de Matteo Trentin al CCC. Para esta misma escuadra irá el ruso Ilnor Sakharin, que sobrevivió del Katusha Alpecin ante la desaparición de esta escuadra. Y en cuanto a los colombianos, el próximo año ingresa un nuevo talento de escasos 20 años. Es el ganador del Giro de Italia sub-23 de la versión 2019. También ganó 2 etapas y de una fue fichado por el equipo Emiratos Árabes Unidos, que firmó contrato por los próximos 4 años. El equipo Astana también anunció la renovación de un año más de Rodrigo Contreras, quien estará presente en la Vuelta a España apoyando a Miguel Ángel López. Gracias por acompañarme. Si les gustó este tipo de videos con resumen informativo de lo que ocurre en el Cycling World Tour, denle like, compártanlo con sus contactos y comenten, que les estaré respondiendo a todos. Gracias por acompañarme. Los invito a que me sigan también en las diferentes redes sociales. Hasta una próxima. Seguimos en la ruta.